Hola a todos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy les voy a mostrar qué ingrediente utilizo para eliminar el sarro. Es un ingrediente natural, todos lo conocemos. Estoy lavando muy bien el zinc. Ya lavé trastes hace rato y solo lo estoy tallando con jabón, con esta fibrita que sabemos que no raya. Y vamos a utilizar el vinagre blanco. Este lo voy a poner más tarde. Les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y solo tendremos que dejar reposar toda la noche para que otro día esto desaparezca sin esfuerzo. Así que ahorita termino de lavar el fregadero o el zinc. Pues a quitarle todo el jabón. Esta llave no la puedo mover de aquí, así se la vendieron a mi esposo. Pero no pasa nada. Aquí me ayudo con una vasijita o con las manos. Este zinc tiene más de 20 años. Aquí en esta parte también tiene sarro. Ya no está haciendo tanta calor. Ya voy a empezar a estar haciendo limpiezas profundas, ya que en el calor, pues, se puede decir que lo más necesario, porque aquí hace muchísima calor. Sé que en muchos lugares también. Pues me voy a poner a secar esto. Ya quedó bien lavado, bien limpio. Tengo una toallita ya limpia. Pues voy a terminar de secar aquí el fregadero y les voy a mostrar cómo vamos a poner el vinagre. Aquí va entrando roñoso, me está pidiendo de comer. Voy a utilizar papel de cocina y el vinagre. Y vean lo que voy a hacer.
suficiente vinagre. Bien empapado. Y aquí también. Así lo vamos a dejar. Voy a poner una bolsita. Y lo pueden dejar toda la noche. Aquí son las 4 de la tarde. Ya más tarde les voy a mostrar. Y hay que esperar a que el vinagre haga su trabajo. Me gusta utilizar este producto para finalizar y deja un gran brillo. Dos horas lo dejé. Ahorita ya son las 6:30, como 2 horas y media. Pero como les digo, es dejarlo toda la noche. Brilloso el grifo. Ya no hay sarro. Pues aquí tienen una manera fácil para eliminar el sarro. Espero y les sea de ayuda lo que les mostré hoy. Yo esperé solo un poco, pues por las prisas que quiere uno terminar. Lo ideal es dejarlo por la noche y ya en la mañana retirar, lavar y su grifo reluciente. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Muchas gracias por estar aquí y les mando muchas bendiciones.